fácil, enmascaramiento y estrategias identitarias, diversidades funcionales y sexualidades no normativas, de Paco Guzmán y Lucas Platero. Este es uno, ya está subido. Y el otro es cuerpos, capacidades, exigencias funcionales y otros lechos de Procusto, de Toboso Martín y Guzmán Castillo. Perdón, cuerpos, capacidades y... Cuerpos, capacidades, exigencias funcionales y otros lechos de Procusto, de Toboso Martín y Guzmán Castillo. Los dos están subidos a la internet. Después lo subo a la carpeta. Por favor. Está re buena la carpeta, gracias. El de Passing está. El de Passing ya está. Y también lo tiró ahí, lo dejó rolar Jessy, que viene los jueves. Lo puso por ahí. Bueno, y para hoy, corríjanme, como estoy medio perdidichi, dada la defunción de mi querida compañera gata, Anita, para hoy teníamos piripipipipi, Platero, Lucas, ¿verdad? Lo que estaba en transfeminismo. Teníamos un capítulo de South Park. Sí, los minusválidos van al infierno. 1 y 2, y yo había agregado Timmy 2000. Timmy 2000. Ah, no. ¿No viste Timmy 2000? Te perdiste un gran capítulo. Recomiendo la última temporada, el que vos dijiste. La última temporada con la policía, con los directores PC, de lo políticamente correcto, viene siendo sublime. El último, el 8, cuando... pasa que no están en castellano, están subtitulados, nada más, hubo en inglés. Pero empieza con el director PC, políticamente correcto, quejándose quién escribió retardado en el periódico estudiantil. ¿Quién escribió retardado? Y Stan dice él, y es Jimmy que escribió retardado. No, es impresionante ese capítulo, yo lo vi. ¿Lo viste? Porque hay como una hermandad universitaria, con todos los machos alfa de la hermandad universitaria, que... Bueno, ahora están con lo de lo políticamente correcto. Y la escena de sexo, que para tener sexo les tenés que firmar un consentimiento informado, necesitan un sex test. Sí, sí. Ese episodio, es este que te digo, el de el retardado, cuando le dice, ¿te vas a retratar? No, lo escribió un chico de primer grado, y yo soy editor, y yo banco la nota de prensa, no me retrato nada. Claro, o sea, un disca habla así, o sea, es como... El capaz le está prohibiendo al disca que se autodenomine disca porque no es políticamente correcto. No se tiene que decir más tullido. Y él dice, no, nos vamos a seguir llamando tullido. Sí. Y de hecho le dice, prefiero que me digas handicap. Lo que yo te he explicado de handicap. Le dice todo el tiempo, prefiero que me digas handicap. Basta de eufemismos. El tullido dice eso. Decime discapacitado, no tengo problema. No, especial, diferente, diverso. Persona especial, yo no soy especial. En inglés está bueno, yo no soy especial en handicap. No sé cómo van a hacer para traducir eso, pero es muy mucho. Bueno, van los minusválidos al infierno 1 y 2. Vamos a hablar primero de esto y después de Lucas Platero, porque el jueves hice lo contrario, entonces hoy quiero arrancar por esto. Por los capítulos. Eso sí los viste, ¿no, Lu? Sí. Van los minusválidos al infierno, que es un capítulo doble, entonces. Toma. Bueno, vamos a hacer como hicimos la otra vez. Vamos a señalar así como algunos ejes maravillosos de estos capítulos de South Park para pensar la discapacidad y la diversidad funcional. Una de las cuestiones más interesantes que tiene lo de los minusválidos... ¿Van los minusválidos al infierno? Es que los minusválidos... Esa es una buena traducción para handicap. Minusválido. Menos válido. Eso es minusválido. O sea, vale menos. Claro, pero eso, vale es lo, eso es lo interesante que tiene ese capítulo que está diciendo Diego. El de la nueva temporada. Que él, antes de... O sea, prefiere que le digas eso que todos esos eufemismos que envuelven el halo de lo políticamente correcto, que está siendo usado por un macho alfa, que esa es la denuncia del periódico estudiantil hecho por los disfuncionales, que es que los machos alfa utilizan todo esto para coger minitas. Ah, muy bien. To crush pussy. Sí, es buenísimo. Es increíble. Aparte, es buenísimo, como siempre, que Jimmy, que es un disca, se la rebanca. Se la rebanca. Se la rebanca, Jimmy.
se la rebanca Jimmy. Sí. Bueno, acá también está esta idea, que los minusválidos son iguales a cualquier otro. Y realmente son iguales a cualquier otro. Bueno, eso a mí me resultó interesantísimo. Son iguales a cualquier otro, por eso también pueden ir al infierno. Que esa es la preocupación de todo el grupo de los amigos de... Che, estos no se van a salvar porque es rengo, está en silla de ruedas, tiene parálisis cerebral. O sea, van a terminar en el infierno, entonces hay que salvar sus almas porque ellos también pecaron. Básicamente, no se pueden ni mover, pero son iguales a cualquier otro, entonces pueden terminar en el infierno. Eso es genial. Dentro de los que pueden terminar en el infierno, digo, hay cosas que no son tan de la diversidad funcional en estos capítulos, pero que igual los hacen interesantes, que tienen que ver, no sé, desde los ritos de pasaje de la virilidad. Digo esto porque la construcción de la heterosexualidad como régimen político y la virilidad también hace a la construcción de la diversidad funcional y la discapacidad. Eso lo van a encontrar muy en la línea de Platero. Platero siempre está... Como Platero también, además de su trabajo en diversidad funcional y discapacidad, tiene todo un trabajo GLTB, siempre señala como los puntos de encuentro. Y él explica, no tanto para comparar que tienen en común, sino para decir, bueno, forman parte de la misma matriz de inteligibilidad. O sea, por eso a Diego, el ortopedencista, no sé cómo se dice, te dice, che, tu novia está buena, diciendo, no se la espera. Vos tenés que coger con otra renga. O sea, esto sí, ¿entendés? No. Y la renga tiene que ser fea. Claro. Obvio. Obvio. No se te va a ocurrir encontrarte una que esté buena. Obvio. Obvio. ¿Entendés? Sos disca, tiene que ser medio fea, no va a estar toda tatuada con cresta. O sea, no. Tiene que ser una cosa medio así, pobrecita. Ni hablar de tener onda. No. Ni podés tener onda, ni podés coger con gente que tenga onda. Ni una cosa ni la otra. Pero eso lo hablábamos la vez pasada, claro. ¿No? Como cuando vas a hacer algún trámite sobre tu discapacidad y no asumen que sea para vos porque te tiraste una onda. Claro. Por eso en este capítulo, a eso voy, o sea, está unida la idea de... Minusválido puede ser cualquiera, son iguales a cualquier otro, de hecho pueden ir al infierno como cualquier otro, que es la pregunta que motiva los dos capítulos. O sea, ellos empiezan a descodificar con esta cuestión de la religión porque justamente se hacen la pregunta de che, va a terminar en el infierno nuestro... Solo dice Timmy, ¿no? Claro, no se puede confesar. Ese es el problema, Timmy no se puede confesar, entonces si no se puede confesar va a terminar en el infierno. Bueno, o sea, es muy gracioso... Esta idea de cómo adaptás el mecanismo de la confesión. ¿Cómo se adapta? Yo no tengo idea. Alguien que le pregunte a algún católico cómo se adapta el mecanismo de la confesión para bueno, quienes no pueden hablar. Igual, si uno ve a lo largo de South Park, Timmy tiene una expresividad que es... O sea, claro que era sí. Mucha expresividad con Timmy. Y claro y siendo que sí. Solo Timmy. Claro, y Timmy... Bueno, Pikachu también tiene un montón de expresividad y solo dice Pikachu. Y es el personaje más famoso. Pasa que yo nunca vi Dragon Ball. No, yo tampoco, pero no importa. Es Pokémon. Ah, bueno, ya, no tengo la más pálida idea. Cuidado, Cuidado con lo que decís, no te metas ahí. Que se pudre el rancho si te metes con el Pokémon. Es Pokémon. Bueno, entonces... Estábamos con esta cuestión de los ritos de pasaje y la virilidad, porque... Para lavar al judío, a Kyle, el judío, del pecado original, lo manguerean. Lo torturan. Cuando se van, le ponen la regadera de jardín y mojan a Timmy, a Kyle, al hermanito. Y lo... Bueno, entonces los ritos de pasaje, de construcción de la virilidad hegemónica de la heterosexualidad cis, son los mismos que recaen sobre minorías. Por ejemplo, minorías de diversidad funcional y minorías de etnia. Bueno, de allí que Carmen sea predicador, ¿no? O sea, es el que tenía que ser el predicador. Después hay otra cuestión también. O sea, lo que estoy tratando de decir es que ambos capítulos de este grupo, ¿no? De los minusválidos, ambos capítulos hacen la relación. Minusvalía, por utilizar la palabra que están usando en el capítulo, o diversidad funcional, para decirlo en términos políticamente correctos, nueva temporada. Heterosexualidad como régimen político. Porque una de las cosas que en el capítulo está todo el tiempo puesto sobre la mesa es que, bueno, por supuesto, Satán es gay. De hecho, hay un par de imágenes del infierno que son increíbles.
Tipo, todos los personajes que están abajo en el infierno tocando el ukulele, es increíble. El nuevo novio de Satán. Eso, ahí va. El nuevo novio de Satán. Chris. Chris, que es un gay, ciudadano, políticamente correcto. De esos que, o sea, es súper aburrido. Yo lo entiendo a Satán. Es muy aburrido Chris. Chris lo entiende todo, tiene capacidad para comprender cualquier cosa. Bien. Por eso me parece que está unida, ¿no? O sea, no solamente esta cuestión de quiénes van al infierno, bueno, los que... Por eso Chris está en el infierno, porque es gay. No importa que Chris sea re buen ciudadano, ciudadano que entiende todo, ciudadano que... no sé, ciudadano... Chris es maravilloso, o sea, es como la idea platónica de un buen novio, y sin embargo está en el infierno. Y nuevamente, claro, de tan copado que es, de tan políticamente correcto que es, de tan comprensivo que entiende cualquier situación, no entiendo que quieras seguir vinculado a tu ex, tiene capacidad de comprender, hasta que después se le zafa la cadena, ¿no? Sí. Y termina acuchillada limpia con Saddam Hussein. Pero hasta llegar a ese momento, que demora mucho, parece que Chris es capaz de entender cualquier cosa. O sea, de la mano de lo que es la construcción de... De lo que es la construcción de la masculinidad hegemónica, que es también quien hace, no solamente la masculinidad hegemónica decide quiénes van al cielo y al infierno, sino también decide quiénes son humanos y quiénes no. Y Satán, por supuesto, a Satán le pasa lo que nos pasa a todas, usualmente, es otra pobre víctima de la heterosexualidad como régimen político. Satán se aburre con Chris. Sí. Obviamente, y en realidad le gusta el chongo, que lo maltrata, lo esclaviza. Que ahí está la pregunta maravillosa, que en parte es lo que vos decías, Diego, o sea, Jimmy es un personaje que se la rebanca, en todo el momento se la superbanca, ¿no? Que los hombres supuestamente no minusválidos, porque eligen su propia esclavitud. Porque todos quedan subsumidos, o sea, desde Satán, el primero, que prefiere ser el esclavo sexual de Saddam Hussein, que se lo coge bien, que ser el marido políticamente correcto y feliz de Chris, hasta el resto de los chicos que empiezan a policiar incluso al cura. Es como que hacen medio como una revuelta anabaptista, pensaba yo, ¿no? O sea, hacen una insurrección, como esas sectas que funcionaron en el siglo, que es el 17, entre el 16 y el 17, que empiezan a emerger como hongos todas estas revueltas, todos estos cismas de la iglesia. Y claro, y viene bien, bueno, Spinoza, ese contexto donde escribe Spinoza. Tal cual. Todas esas sectas. Tatiana habla, viste, que habla de cristianismo comunista radical, no sé qué término hace, pero bueno, esta cosa de sí, de bueno, pero Tatián también ves, Tatián dice eso porque también ve en los Kirchner Spinoza, o sea, Tatián tiene una capacidad de imaginación muy importante, mucho más allá de la media, ya cercana al delirio de la esquizofrenia, te diría. Cercana al delirio de la psicosis. Nos vamos de tema, pero si queremos hablar de los delesianos kirchneristas de filo, ¿no? ¿Hay delesianos kirchneristas de filo? Uf. Bueno, que hay putos peronistas. El pingüino de Minerva, la agrupación esa, bueno, ya el nombre te lo dice. ¿Cómo? El pingüino de Minerva. Pingüino por Kirchner y son delesianos foucaultianos kirchneristas. Me estás cargando. No, sí, es una fauna posta. Me encanta. Es una fauna importantísima. ¿No? Siempre se puede ir un poco más allá, ¿eh? Cuando uno pensó que ya lo había visto todo. Yo me había quedado los putos peronistas y dije, bueno... No, los conocí. Reapropiándose de Néstor Perlonger, después de haber sido Perlonger, siendo Perlonger expulsado de la plaza. No somos putos, no somos montoneros, somos soldados de la FARC y montoneros. Sí. ¿Cómo hacemos 50 años después para apropiarnos de los putos también? Bueno, siempre se puede un poco más, están los delesianos kirchneristas. Bueno, sí, básicamente lo que Tatián ve como esas sectas comunistas, cristianas, radicales, no sé en qué orden lo dijiste que lo había dicho Tatián, básicamente son una secta, son un grupo de psicópatas que la verdad es que son muy pintorescos porque se le oponen a la Inquisición, a la Iglesia, pero no deja de ser un grupo de psicopatones, tipo los anabaptistas, que... Sí, y sí, bueno.
Y sí, la verdad es que las cosas que se les iban ocurriendo en la zona baptista es como para decirle, dejá que con Torquemada estábamos mejor. Sí. Viste, es como, es un poquitito lo que va a pasar ahora con Macri, que una va a decir, bueno, con Cristina no estábamos tan mal, a fuerza de... Es la solución de la medicina alopática. Bueno, lo cortábamos, lo sacamos. Claro. Para, paremos un poco. Claro, tal cual, sí. Sí. Un poquito, los anabaptistas les agarró como una radicalidad de tan radical. Hay un texto muy bello, vos que te, veo que te gustan estas cosas. ¿Qué es de Yuznar? El Opus Nigrum. ¿No leíste Opus Nigrum? No. Anoto. Ay, Opus Nigrum, qué texto precioso, ¿dónde lo tengo? Spinoza. Es como casi un alter ego de Spinoza si Spinoza se hubiera movido de algún lado, cosa que no hizo. Zenón sí se mueve, Zenón se está escapando. Se está escapando de la persecución ideológica. Y obviamente no cree en Dios. Obviamente, como empieza a pasar muy seguido en esa época, y se va topando con esas sectas comunistas, cristianas radicales, y no está nada bueno con lo que se encuentra. No. Y de repente, viste, no sé si está, bueno, le pasa, entre las cosas que le pasan es eso, o sea, de repente tiene que elegir entre dos males. O sea, tiene momentos de decir, bueno, las sectas, sobre todo, especialmente, yo no sé muy poco de ese periodo, pero los anabaptistas son, bueno, quizás lo estoy malinterpretando a Tatián, puede ser, y en realidad lo que se está refiriendo con sectas comunistas radicales es al movimiento bolchevista, que se está refiriendo a los bolcheviques, que son bastante deleznables, entonces estaba refiriéndose a ese tipo de comunismo. Y por siglos, más o menos. Claro, y no lo que una cree, no, pero quizás es en ese sentido que está, porque... La verdad es que a los anabaptistas se les ocurrió una serie de cosas, así como Carmen, como vamos a limpiar al judío del pecado original, entonces le hacemos una ducha fría, ¿por qué no? Con una manguera de chorro con presión, total hay que limpiarlo, bien, hay que lavarlo, de... eso es bien anabaptista, sí. Como, bueno, hay que lavarlo, la iglesia católica está corrupta, y el cura es un adúltero, entonces acá tenemos la posta de lo que es la esencia del cristianismo, y entonces lo que vamos a hacer revolucionariamente es lavarte del pecado original. Te va a doler un poquito, pero acá está la posta, medio la que hace karma. Tan comunista que se volvió facho, medio como los bolches, ¿viste? Y claro, porque cuando vos vas a buscar una verdad absoluta, estás un poco al horno. Bueno, entonces quizás Tatián lo estaba diciendo en ese sentido, qué tonta, yo no lo entendí. Después te va a pasar algún texto de los amigos de lesianos kirchneristas, foucaultianos. A María. Bueno, este libro te va a encantar, el de Opus Nigrum. Y es el periodo. Es muy hermoso ese libro. Bueno, entonces, es muy interesante. Lo que a mí me interesa más de este capítulo es la construcción de la masculinidad viril, que se hace a partir de la heterosexualidad como régimen político, y como ustedes ya saben, y lo hemos empezado a mencionar ya en repetidas ocasiones, en repetidas oportunidades, esa masculinidad hegemónica, heterocis, de la heterosexualidad como régimen político, es la que controla el acceso a lo humano, bueno, por supuesto, las puertas del cielo, en el capítulo, el acceso al humano y el acceso a la normalidad, en el sentido más, más literal de la diversidad funcional o la discapacidad y tal. Por eso está en el centro de la escena, si bien el debate tiene que ver con que, bueno, ¿qué va a pasar con nuestro amigo Timmy? Que no se puede confesar, ¿qué vamos a hacer con él? Toda la historia gira en torno a la pareja Satán Chris, o la tríada Satán Chris Saddam Hussein, donde Chris es el modelo. Chris sería ideal de acuerdo a los cánones de un varón antipatriarcal. Chris es como la imagen de lo que es un varón antipatriarcal. ¿Sabes de qué me acordé viendo el episodio? Además de varones antipatriarcales. De Pistorius. ¿Quién es? ¿Qué es? Pistorius es un doble amputado bajo rodilla que fue la primera persona que corrió siendo disca, corrió en los Juegos Olímpicos
los Juegos Olímpicos normales. Para los normales y sacó medalla de bronce. Un par de detalles de este buen amigo Pistorius es que de una familia africana de mucho dinero y que hace 2 años a la novia le pegó 4 tiros. O sea que también puede ser femicida el disca que compitió en los Juegos Olímpicos. Bueno, es que Pistorius se tomó después para poner el link. Sí. Pistorius se tomó a pie juntilla la idea de la inclusión y de la normalidad. Sí. Y fue a por todo. Sí. Dijo, puedo correr la maratón. Puedo ganar, puedo matar a la minita. Sí, señor. O sea, ¿para qué? A mí no me vas a dejar afuera, amigo. Y el juicio fue y le dijo la heterosexualidad con régimen político. A mí no me vas a dejar afuera, voy a por todo. Y en el juicio, aparte de estas cosas, es de una familia africana, esto es Sudáfrica, mucho dinero. Y como sabemos, esto del apartheid no pasa, pero sigue pasando. Se comió solo 1 año y ya está en la casa, porque como es disca, o sea, fue disca de mucha guita, obviamente, ¿no? Blanco. Blanco, un africano. Ay, no sé. Ojalá sea blanco pase o a negro. No, blanco. No, pero sudafricano. Sudafricano. Africano, blanco. No, porque sí. Yo igual creo que zafó no por disca, sino por blanco, ¿no? Sí, no, no. Sí. Obviamente lo usó como argumento en el juicio para que lo manden a la casa a prisión domiciliaria, pero lo de ser disca. A mí no me vendría nada mal que me manden un ñanito a mi casa con una platita que me pagan por ser criminal acá. Así yo me dedico a terminar un par de libritos que tengo que terminar y que nunca puedo porque me tengo que andar ganando el mango. Hay mucho material, así que me paso. Un poquitito precarizada, me encantaría saber de él. Me encanta que se haya llevado el proyecto de la normalidad hasta el... Sí, a fondo. Así que ahora quería ser normal. Yo estoy esperando ese momento con ansias. Mira, ya lo digo siempre, ya compré el maíz pisingalo para hacer el pochoclo. Estoy esperando ese momento de las parejas GLTV. Que quieren llevar la normalidad. Estoy esperando los casos de pedofilia, estoy esperando, bueno, todo lo que la heterosexualidad familiarista edípica, tanto lo que nos ha dado, ¿no? Que ya todas conocemos. Estoy esperando el femicidio, estoy esperando el abuso sexual, las violaciones intrafamiliares, todas esas maravillas que tiene la heterosexualidad cotidianamente dentro de la familia, la estoy esperando en las familias diversas. Lo decís con cuchillo y tenedor. Sí, y babero. Y el babero. Y babero, así, esperando ese momento. Esperando ese momento, que es el momento más maravilloso cuando la masa se equivoca y vuelve. Y una tiene ese momento tan placentero de decir: Yo te dije que esto iba a pasar. Yo te dije, no se jode con el dispositivo atrás de un volante de un coche. Lo único que uno puede ser es un automovilista. Y cuando te descodificás siendo automovilista, pasás por encima de 50 tipos en la masa crítica. Esto es así. No hay otra, no hay tu tía. En fin. Bueno, para ir cerrando esta cuestión, hay otro texto, ahora que dije lo de Opus Nigrum, este me lo anoté, me había acordado, por esta cuestión de... También muy interesante del debate, en realidad, tomamos la mierda, pero digámoslo, porque yo sé que a ustedes les interesan estas cosas. El debate entre la cultura popular y la construcción, o sea, hubo un debate en algún momento que sigue estando, supongo, de si la cultura popular existe en sí mismo, si la cultura popular es una producción. Como si da más gratis es da más gratis, o en realidad da más gratis es el delirio de un productor que quiere hacer plata, para decirlo mal y pronto. Y ahí hay un escritor, historiador él, muy interesante, escribe maravillosamente bien y a mí me gusta mucho, que se llama Carlo Ginzburg, un italiano que salió a pelearse conceptualmente con Michel de Certeau, donde, bueno, Carlo Ginzburg escribe un texto que se llama El queso y los gusanos, ¿lo leíste? Maravilloso libro, El queso y los gusanos, donde Carlo Ginzburg toma el caso de un molinero. De esta época sí. De haber estado divertidísima. Esta es una época de mucho cambio, mucho revuelo. Esta época. Creo que es siglo XVI el que se los usan. 16, 17 fueron épocas. Buenos tiempos. Buenos tiempos para la diversión. Bueno, tenemos al molinero Menocchio, que vive en una comarca de lo que hoy sería Italia. Semi-analfabeto, la comarca completamente analfabeta, él algo lee y a lo largo de toda su vida puede leer 11 libros, solamente, 11 libros. Y con esos 11 libros él hace una nueva, bueno, crea una cosmogonía,
en realidad una teogonía, que es el ordenamiento cosmogónico de las divinidades, por decirlo de algún modo, acerca de Dios, los ángeles y todas estas cosas que le interesan a los católicos y a los cristianucci. Escribe acerca de eso Menocchio, bueno, empieza a decir públicamente, se le empiezan a ocurrir un par de ideas de, bueno, empieza a discutir la Biblia, básicamente. Él lee esos textos, empieza a discutir la Biblia, se le empiezan a ocurrir ideas muy interesantes al respecto, siempre creyendo en Dios. Anticipa las sectas, esas molestias, Tatián, sectas revolucionarias. Sectas comunistas, cristianas, radicales. Lástima, mira. Me encanta. Tengo en casa libros de Tatián, porque llego y lo miro y... Menocchio anticipa eso, esa maravilla, desde su lugar pequeño, reducido, y se inventa unas cosas maravillosas donde el universo es un queso y los ángeles son como ratones. Un genio. Obviamente, como se pueden imaginar, decir este tipo de cosas donde Dios y el universo se convirtió en un queso y los ángeles en ratones puede traerte algunos problemas con la ley. Menocchio está tan loco que cuando la Inquisición lo viene a buscar, prácticamente le pide por favor que se retracte. O sea, no la puede creer porque... No es que está diciendo que Satán es bueno, no es satanista, no quiere un cisma de la iglesia... No, simplemente se está inventando un delirio que no la puede creer y Menocchio dice, no, pero si yo creo en Dios, voy a la misa, o sea, yo no dejé, no soy malo. Bueno, le va para como el orto, Menocchio lo terminan matando, todo el mundo le pide, por favor, pida perdón, por favor, retráctese, lo van a perdonar. Es tan estúpido lo que está diciendo que no lo quieren quemar. Menocchio dice, de ningún modo. No soy Giordano Bruno, está todo bien. Tal cual, esto se parece, todos claro. Nos estamos dando cuenta que es un delirio psicótico. Sí. Bueno, pobre Menocchio sigue así confiadísimo en que él tiene la verdad y Dios y no sé, bueno, le termina re mal. Y bueno, este capítulo y Carmen, especialmente Carmen, me hizo acordar a Menocchio. Después hay un momento muy interesante de estos capítulos donde Carmen... En su función de predicador, ya se convierte en uno de estos predicadores y también curas católicos carismáticos. Los que imponen mano. Entonces. Sí. ¡Paren de sufrir! Esos mismos. Ojo que los carismáticos también, los carismáticos es una palabra muy interesante, carismático, porque viene de dos palabras en griego, que una es charis, que se escribe con X, charis, que es la gracia. Porque en realidad el carisma es la capacidad de... Bueno, es la capacidad de... Estar en gracia. De convencer a los demás. Eso. Por eso se le dice carismáticos. Porque lo que hace alguien con esa haris, básicamente, es lo que hacen todos los rubiecitos de ojos azules. O sea, perdón, Lucy. Me voy a retirar de la clase, te he entendido. Que estoy haciendo bullying. Sacame. No, le hago bullying a la rubia. Bueno, entonces, bueno, básicamente sí. Es eso. Convencer a la gente con su gracia. ¿Dijiste que viene de dos palabras? ¿Haris? No, perdón, de una, solo haris. Okay. Solo haris. Entonces, ahí Carmen, bueno. A la cieguita le sana los ojos, a Timmy lo hace caminar, da dos pasos en calle, no importa, lo hizo caminar y demás. En fin, esa parte de, bueno, Carmen como predicador o cura carismático. Y las últimas dos cositas que son como notas de color antes de pasar a Lucas Platero, que me parecen muy interesantes, es que Dios es budista. Es genial eso. Dios es como un animalito quimérico. ¿Lo vieron además? ¿Qué animal es? Que come bichitos con la lengua, pero además tiene cara como tiene de... Tiene trompitas y como de... Y cuernitos, de conejito, ¿no? Pero es medio oso hormiguero también. Tiene... Sí, es como un oso hormiguero raro. Raro, ¿no? Igual los pero... dibujos... Como, yo lo vi tipo dragoncito. Los dibujos de South Park son rarísimos. Sí. Pero nunca me hubiera imaginado a Dios con esa forma... Y en realidad esta es la mejor parte del capítulo, realmente es la mejor parte, para mí es la frutilla de la torta. ¿Qué lugar es peor que el infierno? No me acuerdo. La frontera con México. Ahí está el infierno, porque el infierno es lo que dijo Lu.
El infierno es divertido, está la gente tocando el ukelele, Satán es un puto hay divino. Hippies, hay putos. ¿Entendés? Sí, es divertido, la gente coge, está Chris, que es súper amable. Sí, claro. Y en realidad, el verdadero infierno es la frontera con México, pobre los mexicanos. Por eso desde ahí llama Kenny. Sí, no me acuerdo. Llama desde ahí y entonces le preguntan que diga lo que ve. Y claro, ve todas unas cosas tremendas. Bueno, bien. Queda para la próxima entonces Timmy 2000. Y ahora sí, pasemos a Lucas Platero. Y obviamente no estaba en nuestros cálculos, pero bueno, digo, no está mal que lo revisen y demás. Para las que sepan inglés, o quizás ya empiezan a aparecer traducidos, porque las nuevas temporadas empiezan a aparecer prontamente. ¿El capítulo que decía? Sí. No, están subtituladas ya. En Cuevana 2 hasta el 8, que es este, el de retardado de Jimmy, que es todo lo que comentabas vos, está. En Cuevana 2 está. Sí, como estaría bueno ver esa. Es el capítulo 8 de la última temporada. Estaría bueno igual la última temporada. Mira, la verdad es que tenés que ver el 6, 7 y 8. Ok. Porque vienen medio juntos. Sí. Qué lástima. Es una trilogía. No, incluso viene toda la temporada. Desde el primero que empieza el director PC. Viene toda, sí. Lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Es como el eje de la temporada. Sí, sí. Ese y el de... 678. En realidad más, es verdad lo que dice Diego. Y la idea de que son todos publicidad. Sí. Son todos publicidad. En realidad está apareciendo una nueva raza en el mundo que son publicidades que salieron de la pantalla. Son organismos. Wow. Son publicidades que... ¿Viste esos banners y esos pop-ups que aparecen en internet? Que empiezan a partir de... Bueno, mejoraron y se modificaron genéticamente por los adblocks. Entonces ahora estar entre nosotros. El creador de South Park, con no me acuerdo el apellido del otro, pero Trey Parker es el que hace los guiones y sigue haciendo las voces. La película es sobre un actor porno, pero que es mormón, entonces no toca otro cuerpo. La película obviamente es un delirio. Es de un actor porno que es mormón. Entonces lo doblan para las escenas, pero el tipo tiene mucho éxito por su cara. Entonces lo doblan y todo el quilombo... Y su pene. No, pero no quiere ni que lo enfoquen porque él no toca otro cuerpo. Porque es mormón. Es muy bueno. Es realmente muy bueno. Pues la busco y se la paso. ¿Hay un chabón que hace todas las voces? No las hace todas, pero Trey Parker hace muchas de las voces. Toma. Que es el creador de South Park. Y es el otro, no me acuerdo el nombre. Es Trey Parker y Matt Stone. Son los dos. Qué bueno. Genial. Esa película es muy delirante, aparte un actor porno mormón. Bueno, eso es la película. Muy, muy delirante. Mira, yo estoy en unos niveles de delirio tan sí. importantes que no me sorprende. Cosas que no puedo decir a cámara, pero cuando se apaguen las luces. Bienvenidos a Hollywood. En una ciudad en pecado... ¿Qué diría si alguien le ofreciera paz y felicidad para toda la eternidad? Él era misionero. Que tenga un buen día. Con una misión. Hola, soy Joseph Young, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día. Jefe, estos vienen de parte de Jesucristo. ¿Están rodando una película? Sí. ¿Qué clase de película? De acción. ¿Te echo una mano? ¿Aventuras? ¡Buen salto! Porno. ¿Me pones tan cachonda? ¿Cómo? ¿Pornográfica? Y quiero que tú seas el protagonista de mi película. ¿Yo? Vamos, muchachos, lubricaos. ¡Acción! ¡Más fuerte! ¡Vamos! No está mal, tío. ¿Quieres cerrar el pico? Lo siento, tío, estoy emocionado. No puedo, estoy comprometido. $20,000. ¿Será suficiente para casarnos? ¡Son $20,000! Tengo que pensar. Ya, empiezas a las 10, ¿vale? ¿Conoces al nuevo orgasmo? Tú eres orgasmo. Y yo tu ayudante. ¿Mi ayudante? Te ayudo con mis vibradores de diseño especial. Oh. ¡Acción! ¿Temes el orgasmo? ¿Me ha llamado alguien? Vamos, chicos, hagámoslo. Deberías tener una erección. ¿Quieres tu dinero o no? Estoy cansado de tus tonterías. Pues lárgate. No eres mi amo. ¿Te apuestas algo, gilipollas? Entonces búscate otro orgasmo. ¿Yo? ¡Yo, ayúdame! ¿Lisa, qué? ¡Ayúdame! ¿Quieres callarte?
Orbison se ha llevado a mi pastelito. Creo que podemos hacer algo con el orgasmorator. He conseguido que funcione. ¡Oh! ¡Ah! ¡Me tomas el pelo! ¡Oh! ¡Utiliza el orgasmorator como arma! ¿Dónde está mi novia, capullo? ¿Tú quién coño eres? ¡Soy orgasmo! ¡Mierda! Ha llegado para salvar Hollywood. Estos vídeos europeos son morbosos. Eres un perro malo. Y luego al mundo. Está bien, malvado. Oye, no es que sea marica, ¿sabes? Pero tienes un culo estupendo. La lucha contra el mal nunca dio tanto placer. Eso es, así se hace, tío. Muy bien. Cuando decís, porque la justicia, el poder judicial, no es lo mismo justicia que poder judicial, y tenés que andar explicándolo, lo cual es delirante tener que explicar esa levísima diferencia. Esa levísima diferencia que todo el mundo parece haberla entendido, todos ellos parecen haberla entendido, menos nosotros. No, nosotros no. Nosotros no. Bueno, una nunca hubiera pensado, por ejemplo, ¿fue este año o el año pasado? Policía trans. Oh, bueno, vos... no sabía esa. Sí. ¿Sí? Ya había, ya. ¿Por qué no estaba viviendo acá? Capaz por eso. Volví a donde estabas. ¿A la paz? Y bueno. No, a mí me hizo. Ahí todavía las cosas están claras. La clase tiene, está buena. ¿Quién tiene la dinamita en la mano y con quién no se habla? Sí. Todavía no digo que sea divertido vivir ahí, pero todavía hay cosas que. Bueno, todavía no hay actores porno mormones. Claro. Eso, o sea, voy a buscar eso. Todavía bien. No hay actores porno mormones, que a mí me da mucha calma, paz de espíritu. ¿Viste cómo? No hay. Pero bueno. Bueno, entonces, ahí es, en este artículo de Platero, les decía, también para la próxima hay que leer un artículo de Platero. Platero está bueno porque además de que hace esta relación o este trabajo en conjunto entre el movimiento LGTB y... diversidad funcional, ahí circuló, Lina lo había subido y también Diego, el mismo, la misma entrevista que le hacen a Platero en internet, donde Platero cuenta un poco cómo empieza con esto de la diversidad funcional, porque sus padres son sordos. Entonces, bueno, desde que a Platero le pasa algo muy interesante, que es que desde siempre, o sea, que la diversidad funcional no fue un momento en su vida, antes y un después, me pasó algo, me diagnosticaron, hubo un evento, sino que forma parte de su normalidad. O sea, en el mundo donde él nació, se crió, etcétera, esto formaba parte, por eso él también maneja lenguaje de señas y tal, como dice ahí en el video. Bueno, en este texto que tenían que leer para hoy, que estaba en el libro Transfeminismos, él da una definición de capacitismo y va a decir que capacitismo es la creencia de algunas capacidades, la creencia de que algunas capacidades son más valiosas que otras. Por eso se le llamaba minusvalía a la discapacidad. La discapacidad era minusvalía justamente porque el capacitismo, que está muy relacionado con la heterosexualidad como régimen político, dictamina que algunas capacidades son más importantes que otras. Lo cual nos remite a lo que ya hablamos de Amanda Bax, donde Amanda Bax lo que va a decir ahí es que estiman que mi capacidad de afectación es menor o vale menos que la de un becario del CONICET únicamente porque yo estoy solamente interesada, o aparentemente solamente interesada, en recrearme con el sonido y el movimiento del agua y están esperando que yo realice movimientos simbólicos y lingüísticos. O sea, que produzca simbología. Y sentido. Sí, sentido tiene. O sea, pasarse una tarde divirtiéndose con el agua, con los sonidos, con las cosas, cómo huelen, con los animales del alrededor, con los sonidos, mirando por la ventana, tiene mucho sentido. Lo que pasa es que no es simbólico. Claro. Que es lo que le interesa a este mundo, que yo siempre lo voy a decir, la culpa de todo la tiene Platón. Porque ese mundo de la simbología emerge de ahí, de pensar que hay una separación entre lo material y lo no material. Si no, lo único que hay es las cosas como son. Y las cosas como son es Amanda Bax jugando con el agua. Entonces, desde el paradigma capacitista, una persona que puede estar horas jugando con el agua, en realidad está desconectada. Y conectada está una persona que escribe un tratado o refrita textos para becas. Loco, ¿no? O va a congresos que son
y Ortiz. Y todos se tocan entre ellos, pero no, tocarse estaría buenísimo. O sea, todos se... No, nadie se toca muy poco. Se soban el lomo, ¿no? Tocarse ojalá. Se soban el lomo. Bien, después aquí Platero va a decir también otra cosa muy interesante para nosotras, es que lo que hace el capacitismo es hacernos creer que hay una línea nítida, completamente verificable, absolutamente nítida y sin fisuras entre lo que es capaz y lo que no lo es. Como, bueno, de este lado los normales, de este lado los anormales. Y que esa línea se puede trazar, cortar claramente, pero como si fuera con láser. Y que esa línea, una vez que está cortada, de capaz, incapaz, normal, no normal, sano, enfermo, se mantiene así a lo largo de toda la vida para todo el mundo, sin modificación. Eso también es el capacitismo. Sin fisuras, nítida y sin fisuras, por todo el tiempo de vida. Que en algún punto, yo sé que a Lucas Platero no le gustan las comparaciones, pero... yo no podía dejar de pensar cuando leía esto que en realidad eso también es lo que pasa con la heterosexualidad. Lo cual prueba que la heterosexualidad es totalmente una ficción contemporánea de los últimos 300 años como mucho. Porque solo a los últimos 300 años se les ha ocurrido, incluso menos, porque hasta los matrimonios bostonianos, que eso es el siglo XX, a nadie se le ocurría que una un día despertaba lesbiana y eso se mantenía así. O sea... ¿saben lo que es un matrimonio bostoniano? No. Bueno, yo tampoco sé muy bien, lo leí por ahí, pero por ejemplo hubo muchos casos antes de que hubiera una identidad lésbica hecha y derecha como la que tenemos en la actualidad, que es más bien contemporánea esa identidad, hubo siempre casos de lesbianismo. Lo que pasa es que esas mujeres se casaban. Y se casaban porque se tenían que casar, porque había que reproducirse y tal, y en realidad todos los veranos iban a pasar una vacación con... su verdadero amor, o con su novia del momento, lo que fuera, que era una amiga, por ejemplo. A eso, según tengo entendido, se le llama matrimonio bostoniano. Una práctica completamente difundida, completamente aceptada, de la cual, por supuesto, nadie hablaba. Un poco el caso, dice las malas lenguas, probablemente sea de esas cosas que nunca se va a comprobar en nuestro tiempo de vida, que ha sido el caso de... Victoria Ocampo, de Silvina Ocampo y la madre Bioy Casares. Silvina Ocampo le lleva a Bioy Casares 10 años y no era exactamente la belleza de mujer para su época con la que un gigoló, como era Bioy, se hubiera casado. Bueno, empezaron a aparecer relativamente... Silvina, de la sexualidad ambigua de Silvina se ha sabido. Sí. De hecho, se escribía con Alejandra Pizarnik. Unas cartas. Que están buenísimas. Y así unas cartas que ojalá yo tuviera que me escriba esas cartas, unas cartas maravillosas, hablando, viste, de la lapicera, una cosa, pues se están metiendo la lapicera por todos los orificios, viste, una cosa así como esto es dildotopía a full. Estas chabonas re mega tortas se están re mega cogiendo. Bueno, eso ya lo sabíamos. Pero de repente, y siempre esa relación ambigua, la hija adoptada, o sea, una siempre se pregunta, ¿cogía o no cogían estos dos? ¿Entendés? Y hoy se cogía a todo el mundo, Silvina mega torta, ¿qué hacía casado con esta mujer tan exótica? Para mí una beldad, pero claramente no una beldad para un heterosexual y mucho menos para su época, con tanta diferencia de edad y demás. Bueno, empezaron a aparecer fotos que comprueban que Silvinita era amiga de la mamá de Bioy. ¡Oh! Era amiga de la mamá de Bioy y antes de casarse con Bioy, ellas tenían una relación de vacaciones juntas. O sea que parece ser, aparentemente, dicen las malas lenguas, ojalá todo sea cierto porque me van a caer todas mucho más mejor de lo que me caían hasta este momento. Aparentemente parece ser que la mamá de Bioy le dijo, mirá, esto es así, amiguito. Yo no hablo de que vos sos un puto tapado, pero te me casas con la novia mía. Y todos contentos. Todos contentos. Y todo queda en familia. Todo queda en familia. Yo quería decir, todo queda en familia. Y todo queda en familia. Incluso la herencia. Todo queda en familia. Exactamente. Claro. Entre los ricos nos vamos entendiendo. Claro. Bueno, eso es medio como un matrimonio bostoniano. Entonces, decía que lo de las comparaciones, que una de las cosas que dice Platero es, bueno,
que no hay que pensar la diversidad funcional y la heterosexualidad o la diversidad sexual como comparativamente, pero que sí hay puntos de encuentro. Yo no podía dejar de pensar como esta idea nítida de que la sexualidad es una y la misma o dos y la misma a lo largo de la vida y que, bueno, o naciste heterosexual y te morís heterosexual o salís una sola vez del closet y ya. O sea, no puedes hacer el proyecto de Foucault, que es utilizar creativamente la sexualidad, ir, venir, manipularla, utilizar las prácticas para crear subjetividades, no. O sea, empieza y termina, es una y la misma. Fin. Te di malas noticias, ¿verdad? Qué gallón. Bueno, entonces, pensaba un poco en eso con esta distinción nítida donde más o menos pasa algo similar. Por supuesto, esto responde a lo que a mí me gusta denominar, al decir de Monique Wittig, que siempre lo hablamos, heterosexualidad como régimen político, y donde la diversidad funcional lo que plantea, se lo proponga o no se lo proponga, solo por su existencia, es un cuestionamiento a la norma social. ¿Qué es lo que cuestiona y objeta? Bueno, cuestiona y objeta la construcción de ese cuerpo bello, capaz, ideal, que es el único que merece el estatuto de persona, el estatuto de derechos y el tener una vida sexual rica, placentera, creativa, etc. Todo el resto, chao, game over. Y pensaba yo entonces, a partir de la lectura, que en realidad podemos pensar la diversidad funcional, la adquirida, la congénita, la de toda la vida, la de nacimiento, la producto de un accidente, la producto del deterioro del paso del tiempo, la que sea, como una insubordinación de género. Es decir, una insubordinación al género de lo que la heterosexualidad como régimen político propone. De ahí, recordemos de nuevo, siempre lo estamos recordando finalmente al señor de la ortopedia, Diego. Te gustó la anécdota. No, es que es genial. No lo puedo creer. Tampoco puedo creer cómo vos no te sacaste la pierna y le pegaste en la cabeza. No. Eso habla bien de vos. Yo soy un poquitito más virulenta y a mí ahí me hubiera gustado cagarle el mostrador. No, tengo una peor que después la voy a contar sin la cámara. Si quieren. Yo ya vivo en una sociedad que me estresa, hay cosas que ya, ¿viste? Si no voy a vivir con diarrea. Es así. Y la diarrea, no, el problema no es la diarrea, el problema es que con la diarrea se van los nutrientes. Entonces, bueno, y ahí sí es un problema, te empiezas a morir. Entonces, hablando mal y pronto, pero a la señora que limpia el lugar le decían pentágono, como las puertas. ¿Por qué? Inviolable. Fuerte. No, boluda. Claro, lo mismo que qué bárbaro. Es un poco peor. Porque se supone entonces que te violan porque sos bonita, entonces un poco que te lo estás mereciendo. O sea, como que se entiende, ¿no? O sea, habría que... Sí. Vos cuidate, porque como sos medio rubiecita en una de esas, si te violan... Un poquitito, bueno, podría ser tenido en cuenta como, viste, esas cosas que en el juicio que se tiene en cuenta, ¿cómo se llama? Que
para que te, bueno, para que te bajen atenuante. Un atenuante, es un atenuante. Sí, sí. Vos estás filmando, ¿no? En ciertos ambientes cuando se ha movido, cuando bueno, qué sé yo, la pollera corta, y vos decís, escuchás esas cosas en ciertos, o sea, no es que es un atenuante que lo diga, que lo digan en esa mente, porque igual te jode, pero hay ambientes universitarios que escuchás esas cosas y, sí, bueno, ahí va el capacitismo. Ahí va el capacitismo. Exactamente. Porque la respuesta que para mí en ciertos lugares es tenés que agarrar otro. Bueno, ahí va el capacitismo, ¿entendés? ¿En qué sentido va el capacitismo y cómo el capacitismo coloniza nuestras cabezas? Suponer que una persona que se formó en un ambiente académico tiene una capacidad de reflexión acerca de ciertos fenómenos. No, lo que tiene es la capacidad de realizar el test. Que esto es una de las cosas que aprendes estudiando inglés, te lo dicen todas las profes de inglés, que es aprobar el first certificate, no es saber inglés, es saber hacer el test. De hecho, vos podrías saber mucho inglés por haber vivido, por haber estado, no sé, estudiando inglés desde pequeña, y sin embargo, si no sabes aprobar la metodología de examen, no lo vas a pasar. Bueno, ser estudiante universitario, ser becario de CONICET, haber terminado la UBA, en parte es eso, se diga lo que se diga y le caiga mal a quien le caiga mal, en parte es eso. Por eso después pasa lo que pasa en ciertos ambientes, vos decís, che, ¿qué es la que le pasó a Julio César? Etu brute. Y sí, etu brute. Sí. Vos también, Brutus, ¿entendés? Como, ¿qué es lo que le dice Julio César cuando es la conspiración y se lo rodean los conspirantes? Y él ve que está Brutus también, que había sido su hijo adoptivo, la luz de sus ojos. Él lo había adoptado porque lo había querido, realmente. Y le dijo, tú también, Brutus. Etu brute. Como, vos también, o sea, como no lo podía creer. Vos también estás conspirando contra mí, no lo podía creer. Y sí, es así. Está lo más inesperado. Que eso aplica a las supuestas alianzas. O sea, donde se supone que había alianzas, donde se supone que por lo menos no iban a estar así las traiciones, y donde se suponía que, bueno, a esta gente le tiene que caer una ficha. No, la verdad es como dice Tikkun, todos los golpes están permitidos, no hay más reglas, y hace rato. Entonces pasan estas cosas, pero bueno, sí, la inviolable. Genial, genial. No se es puede de un creer. Mal gusto tan... No, es un mal gusto que no tiene, o sea, por donde lo mires. Como a mí en el cuerpo no me va más allá de no entiendo en qué momento, a quién se le ocurrió, cuál fue el primero que lo soltó. Al dueño de la empresa. Ay, por favor. No, igual, te juro que me genera algo. El ambiente es bastante, lo conoces, es bastante. Claro, no, pero, o sea, acá se conjugó algo. Mira, yo siempre hago esta diferencia en los ambientes deportivos de combate. Que, como vos sabrás, hay deportes lumpenes, en realidad que son semillero de delincuencia, que la verdad yo ahí me llevo mejor, y hay deportes que son de primerísima calidad, donde van los chetos, ¿no? O sea, Muay Thai no hay en Boedo, hay en Las Cañitas. Claro. En Boedo hay kickboxing, ¿entendés? La verdad es que se parecen, o por lo menos se parecen a la vista de las personas que hacemos deportes de combate, aunque son muy diferentes, muy divergentes, son dos deportes, pero ¿por qué, no sé, por qué la gente va a hacer boxeo, ¿entendés? Y no, qué sé yo, y no van a hacer jiu-jitsu, o sea, ¿por qué la gente que vive de ciertas capas sociales hace boxeo y no hace jiu-jitsu? Si vivís en Pompeya vas a hacer boxeo, no vas a hacer... Jiu-jitsu. Jiu-jitsu o MMA. Claro. Vas a hacer boxeo. No tiene que ver ni con la violencia, ni con la agresión, ni con la capacidad, ni el efecto, ni la efectividad, pero bueno, esto es así. Me acordé una vez que estuve en El Salvador y la gente, si te ve con tatuajes, se asusta. Sí, yo viajé por Centroamérica. Y me fui a sentar en una cafetería y había una señora que se me quedó mirando así y un tipo que estaba ahí le dice, no, tranquila, ella tiene tatuajes, sus tatuajes tienen colores. Entonces, como, si tus tatuajes tienen colores, sos fina. O sea, son los tatuajes de la gente que tiene dinero para hacerse su diseño. Si tus tatuajes son blanco y negro, pues sos mara. Y ahí sí hay que... Claro. Ahí sí hay que correr. Sí. Y ciertos tatuajes. Después les voy a contar unas anécdotas graciosas. Yo viajé con la mochila al hombro 3 meses por Centroamérica
del Salvador a Honduras y mis tatuajes, que estaba menos, hoy no podría ir, por ejemplo, no tenía tatuadas las manos. He hecho arrodillar señoras y persignarse solo porque estaba peleando por algo que me habían cobrado mal con alguien que me quería robar plata. He hecho llorar señoras, por ejemplo, así que pensaron que iba a sacar una pistola y le iba a matar. Y explicándole, no señora, no soy el primer manero trans. Claro. No pareció, ya va a aparecer, sino hay más que otra. Seguro hay, ahora hay. Bueno, en fin. La división, así por clase, es que los ambientes pugilísticos, que son los ambientes más lúmpenes, la gente no tiene esa sutil combinatoria de los ambientes refinados, academicistas, de personas que pudieron terminar formación, estudios formales, que mezclan lo peor de la misoginia con la inteligencia. Está la pollera corta, pero no está este nivel, o sea, la violaron por la pollera corta, pero no está este nivel de refinamiento de la capa, o sea... Ser linda entonces es un atenuante para la violación, está justificado. Ser fea quiere decir que nunca te van a violar, con lo cual, o sea, es un nivel de perversidad. Y vos decís, bueno, entonces si a esta señora que a vos te está pareciendo fea la violan, entonces no es violación. O sea, mi cabeza es como cuando escuché eso, no podía parar de pensar niveles. ¿Entendés? Como la estás discriminando porque supone que vos la ves fea, estás diciendo que a las lindas en realidad se merecen que las violen, o es un atenuante, estás diciendo que si ella la violan, no la están violando, o sea, como el nivel, bueno, no llegan a tanto, ¿entendés? Como diciendo, bueno, el pan pan y el vino vino. Sí. Y eso, bueno, de repente a mí me permite existir, ¿entendés? Es como me permite, esto no. Ah. Igual yo creo que a todos nosotros nos es más fácil existir en el código más villero y más salvaje que en, no, entre la gente ilustrada. No. Bueno, a nosotras que estamos acá, sí. A nosotras, sí. Pero a la gente en general, no. No. Hablo de nosotras con estas preguntas que nos hacemos, como con estas ideas que tenemos. A mí, sí. Yo prefiero estar en un asado del Ingeniero Budge que sí, en Belgrano. La mezcla, la mezcla de... Sin dudas, entre la cosa, entre la brutalidad clase mediera pequeña y burguesa y la brutalidad baja, sin ningún tipo de duda. Y ahora que diste la explicación, me acuerdo un montón de anécdotas. Tal cual, cosas, las debes haber sin vivido. Sin duda. Como prefiero... El ambiente cabeza de tacho del boxeo. El cabeza de tacho de boxeo te está mirando el orto mientras vos le pegás a la bolsa. Pero no se atreva a decir estas guarangadas. No se atreva a pensarlas, no las piensa. Básicamente claro, no las piensa. Exactamente. ¿Entendés? No quiere decir que no se le pueda... Monzón. Sí, claro, es feminicida, no hay duda. Pero no llega a ese nivel de complejidad. Y posta que eso es una ventaja para la existencia ahí, ¿entendés? Como por lo menos para estar ahí y no querer volar el lugar, o sea, dinamitarlo. O sea, o me suicido yo, que es básicamente las autoinmunes, o sea, ser una autosuicidada en vida, o te mato, ¿entendés? Porque con esto, ¿qué hago? ¿Entendés? No, no. Además, se puede llegar a decir cualquier cosa, pero creo que es esta complejidad, este pensamiento refinado que atraviesa lo de puerta, pentágono, que es rebuscado, ¿entendés? Claro. Que eso es lo que te hace que toda la piel... Sí. Que es rebuscado. Es rebuscado. ¿Verdad? Sos un hijo de puta rebuscado. Hijo de yuta. No, es culpa de la puta. No, tenés razón, es una costumbre. Pero es rebuscado. Es lo que Rudinesco llama la perversidad. Que no es la perversión. La perversión, hay alianzas con la perversión, que es lo que el DSM llama la parafilia. Hay alianzas, sobre todo para las personas amputadas, con diferentes diversidades funcionales. Ahí están nuestras alianzas. No, es la perversidad. Que es la misma que tiene el Estado, ¿entendés? Que es la misma que tiene el Poder Judicial, que es la perversidad. Que es la que hace que vos no denuncies una violación simplemente porque no tenés ganas de que te revictimicen y te revivan el trauma hasta la muerte, básicamente. O sea, eso. Ya no están buscando evidencia, están torturándote. Bueno, entonces, bueno, Carmen, deja que me pongo ahí para lavarme el pecado original, ¿entendés? Mangueríame con agua fría y la manguera esa que se usa para rasquetear pintura de las paredes, la manguera de presión. Bueno, eso. La hidrolavadora, tal cual. Entonces, esto venía a la idea de
la invisibilidad. Y la invisibilidad va en dos sentidos, o por lo menos yo la pensé. O sea, esto que estábamos diciendo, los cuestionamientos, que la persona con diversidad funcional ya es un cuestionamiento a la naturalización de las normas sociales. Y pensaba en la invisibilización, la invisibilidad, y por lo menos en dos sentidos. Por supuesto, la invisibilidad, por un lado, esto que le pasa a Diego de, che, tu novia está buena, y sí, ¿por qué va a estar mala? ¿Entendés? O, por supuesto que es lo bueno y que es lo malo, pero ¿o qué quiere decir que una chica es lindo que fea? Que esa es otra discusión, ya ni vamos a entrar, es para otros talleres, no terminamos más. Pero ¿por qué una persona con ciertas características físicas no tendría una novia linda, o lo que vos decías siempre de no le puedes echar una onda? ¿Por qué si soy down no voy a tener onda? O sea, ¿por qué tengo que ser siempre Corky? ¿Cómo se llamaba? Thatcher. Corky, el de... ¿lo vieron? La sombra del amor. ¿Cómo se llamaba? Corky Thatcher, la fuerza del cariño. Ay, qué asco. Ah, el apellido increíble, Thatcher. Increíble, boludo. Corky Thatcher, la fuerza del cariño. Suicidame, ¿entendés? ¿Por qué no puedo ser un pibe como el del video? ¿Por qué no puedo ser un pibe que escucha a los Ramones? Que me quiere al parque a formarme un porro, ¿entendés? Les voy a traer un video de Marcos. Marcos es ese pibe que... Marquitos es ingeniero buje. Y le cabe el hip hop a full. Cuando yo llegué a laburar en el centro, el primer día puse Ebis Beats, que es una banda que hace un hip hop japonés. Así tranqui, y el chabón empezó. Y cerraba los ojos y se daba vuelta. Y ahora empieza a venir como... Empezó a traer capuchas, a traer gorritas, a cadenas. Como que se empezó a lookear y se empezó a dar cuenta que iba para adelante, ¿entendés? Y yo... No sabes la onda que tiene. El otro día conocí de casualidad en una cerrajería a... Bueno, ahora lo voy a contar todo. No me adelanto. A Ignacio, un chico down, que baila capoeira y pinta. Que en realidad yo me di cuenta que era él. Lo tenían así medio como sentadito en un costado en la cerrajería. Y yo empecé a mirar los cuadros y pregunté, ¿y esos cuadros de quién son? Y eran de Ignacio. Una cerrajería que está ahí por el Abasto, y unos cuadros fabulosos. Y bueno, lo de siempre, ¿viste? Como que yo quería hablar con él, porque la verdad es que los cuadros eran de él, y a mí me gustaban los cuadros. Y la familia empezó a responder por él, como siempre hace, por supuesto, premiándolo, como diciendo, no, sí, Nacho tiene unos cuadros divinos, y lo de siempre, pero bueno, deja que hable. Digo, que él me lo cuente, y si no, deja de hablar por él, pero bueno, y tal. Y cuando la familia empezó a decir, y también hace capoeira. Y empezó a bailar capoeira, boluda. Claro. Bueno, lo único que no pudo hacer es hablar conmigo, que era lo que yo quería hacer con él, hablar. No se pudo. Y por supuesto, la familia, era un adolescente, Ignacio, y la familia enseguida le saltó el facho interior a decir cosas como, no, y ahora igual no está haciendo nada porque está muy adolescente, la edad del pavo, y solo quiere perseguir chicas. Y yo le digo, bueno, es algo que nos pasa a todas. ¡Ay, sí! ¿Qué le voy a decir? La verdad que sí, todo el mundo tiene una época que quiere correr minitas. ¿Quién no? Yo también, boludo. O sea, todas queremos en algún momento. Y sí, déjame correr minitas. No quiero hacer capoeira, entrenar ni nada. Nos pasa a todas. Me quiero ir de fiesta y quiero conocer mina. Y sí. Y sí, bueno, pero como esa cosa de que... Pero bueno, también, capoeirista. De repente lo voy a invitar a tu taller. Ah, de una. Hay que ir a buscarlo ahí y proponerle. Pero bueno, en esa idea de la invisibilidad, en dos sentidos. Estos sentidos de, sí, bueno, que sea down no significa que no le puede tirar una onda, que no puede bailar capoeira, no, que no puede bailar hip hop, que no puede andar con una mina, o sea, ¿por qué no? Por un lado, y por el otro, que es más mi lado, la cuestión de no se te nota. ¿No se me nota qué? ¿Qué se me tiene que notar? Perdón, ¿qué es lo que pensás que una persona con discapacidad es? ¿Entendés? Como, ¿qué tengo que ponerme un cartel? O sea, tengo que andar diciéndole a la gente, hola, soy autista, hola, soy Asperger, hola, tengo epilepsia. No, o sea, ¿qué te tengo que contar? Ay, mira, no, la verdad nunca hubiera dicho que vos sos disca, Diego, ¿eh? Mira qué bien que caminás. En el laburo, todo el tiempo. Me pasa hasta hoy, bueno, cuestión, estoy un poco más flaco, hace que la prótesis me quede más grande y camino por el culo, porque aparte la estoy por cambiar. Le gané un amparo a UP, aparte.
me puso contento esta semana. ¿Le ganaste quién? Un recurso, un amparo no, la cautela, el amparo falta, porque le gané la cautela. Ve por la prótesis que yo quiero. ¿Vos sos abogado? No. Ah. No, pero de hecho el amparo me lo hizo una compañera. ¿Y qué te pasa que estás caminando así? ¿Qué, jugando al fútbol? Cuando yo no tengo ningún problema. No, no, me falta tres cuartos de pierna, tuve un accidente. Dura, dura. Y ver las reacciones es genial. Y de hecho uno se cuida, porque yo tengo mucho humor negro. Me cuido bastante, porque viste que la gente no tiene humor negro. No lo maneja mucho, no maneja el humor negro. Es que el humor negro es como lo que decíamos en South Park. El humor negro disca, que también lo dice acá Platero, el humor como un recurso de la discapacidad, de las personas con discapacidad, para hablar de lo que no se puede hablar, para explicar lo que es difícil de explicar y para reapropiarse de la injuria. O sea, y también, en lo que a mí respecta, lo que yo he aprendido también con el humor es que es la manera de desmitificar aquello a lo que tenés miedo. Que nadie te va a querer, que no le vas a gustar a nadie, que vos te sentís, bueno, digo, no sé cómo serán las personas que nacen con una misma condición, pero a que le aluniza la condición, vos decís, guau, ¿entendés? Como, ¿y ahora qué? No, y sí, como yo, la primera vez que me vi la panza con el tajo en cruz, dije, wow, ¿entendés? Yo el tercer día internado, en terapia, un tipo me dice, está en uno porque hace 20 años que es ateo, pero un tipo me dice, gracias a Dios que estás vivo. Mi respuesta fue, menos mal que estaba encopado, Dios. Y no sé si estaba en forro. Puta madre. Tal cual. Ah. Bueno, y el humor como esa estrategia. Lo que pasa es que el humor negro, como en el capítulo de South Park, visibiliza, el humor negro no te sirve para levantarte de manera políticamente correcta, minitas. Pero también es un asunto del emisor, ¿no? Porque, bueno, el disca no puede hacer humor negro sobre lo que le pasa, pero los copas estos sí pueden decirlo del Pentágono. No, pero sí sirve. ¿Entendés? Depende de qué. A mí me parece que sí sirve. No, pero no te lo permiten, o sea, como en el sentido de, se supone que vos no deberías... ¿Qué es lo que le pasa a Jimmy? O sea, un editor disca haciendo una publicación disca hablando como hablan los discas. Bueno, eso no se puede. El capaz, el no disca, macho alfa, viril, heterosis, de fraternidad universitaria, no se lo permite. Bueno, me hace acordar, como para mí el taller, el laburo que hago, estoy yendo a los modos. Es como, ya me quedó así, estoy acostumbrada, con mis compañeros les decimos así. Pero ellos, ¿cómo se llaman a sí mismos? A ellos no los escucho mucho nombrarse a sí mismos. Ese es el tema, que es lo que está diciendo Lina. Ese es el tema. Es como que es la utilización, es la reapropiación de la injuria, ¿entendés? El momento donde la persona con cierta condición y con cierta singularidad, se reapropia de lo que el otro le dice y lo usa para incomodar al otro, ¿entendés? Uh-huh. Como, yo no tengo ningún problema con mi mierda, vos tenés el problema con la mierda, los pedos y con lo que me pasa en el cuerpo. Yo ya me acostumbré, claro, ¿entendés? Entonces lo uso para, ¿se entiende? Que es al revés. Entonces sí, es como la cuestión de quién está dentro y quién está afuera y quién es insider. Y también... ¿Quién utiliza el privilegio en realidad para atacar? ¿Quién utiliza el privilegio, que quizás es un privilegio conquistado, no digo que no, para atacarte como si fuera un bat de béisbol? Que también es lo que pasa, o sea, si vos me preguntás a mí, yo asumo más una tesis. Hay un libro, no sé cómo es la traducción de ese libro, ¿en qué lo tengo? En inglés, es un libro editado. En inglés se llama Excitable Speech, Discurso Excitable, una política de la performatividad. Butler, en este libro, si yo no lo entendí incorrectamente, lo que habla aquí es de la libertad de expresión. La libertad de expresión, con humor o sin humor, lo que está diciendo ella es que hay que defenderla. Porque cuando vos empezás a coercionar, le pedís al Estado que empiece a tutelar la libertad de expresión, en realidad, el Estado lo que empieza a tutelar es la capacidad de las minorías de reapropiarse de la injuria. Que es lo mismo con el porno, con el trabajo sexual y demás. O sea, cuando las feministas empiezan a hacer lobby
antitrabajo sexual. Finalmente, lo que el Estado hace, lo que saca de las calles, no es a Playboy. A Hugh Hefner, ya a esta altura es arte, lo va a defender, lo va a poner en un museo. Lo que va a sacar de las calles es quizás nuestra capacidad de que nosotras cuatro organicemos en esta propiedad, en esta casa, una posibilidad de trabajo. Eso es lo que va a venir, nos va a reventar el bulo. Tomando, esto sí lo grabamos. Si vos me preguntás a mí, hay que defender hasta la posibilidad de que dar la discusión, lo que se llama dar la discusión. La posibilidad de que se diga cualquier cosa. Que el Estado no tutele nada, porque ya sabemos qué hace el Estado cuando tutela. El tema es que lo que me parece que está hablando Platero es de la posibilidad de las minorías de encontrar a partir de la ironía, del humor, la posibilidad de decir algo. Lo que hace la corrección política, que es una de las maneras en las que el Estado tutela, es prohibirle. Prohibir algo que se ha conocido en el ambiente como el humor queer. ¿Qué es el humor queer? Es la posibilidad de la burla. Si hay algo peor que la burla, es que te subestimen tanto que ni siquiera te burlen. Te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo concreto de la realidad. En TV 2000 está... Tal cual. Así, tal cual. Así, como lo estoy explicando. Cuando Lulo vea, lo charlamos. Ejemplo de lo que te estoy diciendo, personal, biográfico. Me invitan a un evento antimilitarista en Asunción del Paraguay. Por eso decía, yo fui a Asunción del Paraguay, no vi a la gente caminar de pata, pero a ver, habrá que irse de ahí. Yo abrí el evento, tiro toda una chorreada acerca de lo que hoy sería diversidad sexual. En ese momento era, no sé, heterosexualidad como régimen político, bonic bitic, luditos sexuales, todo, bla, bla, bla. Abría la mesa yo. Y una dirigente aymara, anti-Evo Morales, de esas aymara, tira bombas, pone dinamita, aguerridas, que nada, que odian a Evo, más radicales que los radicales, bla, bla, bla. Termino toda mi chorrada, sobre la que ella podría haber tenido la opinión que quiera, a mí realmente me da igual, éramos la mesa de apertura de un evento internacional, pero ella tuvo la necesidad de decir lo siguiente, que ella respetaba a todo el mundo, pero que había sexualidades más normales que otras. Y que la heterosexual era más normal. Y entonces yo la miré y le dije, bueno, le expliqué, le dije que la heterosexualidad no pertenecía a las culturas originarias y que cómo se sentía que yo, siendo quien soy y viéndome cómo me veo, dijera algo así como que también hay culturas y hay razas más normales que otras, que vienen a ser la mía. Y me la quedé mirando. Bueno, se pueden imaginar, no hubo un encuentro antimilitar más belicoso que ese. O sea, ya empezó. Arrancamos pelea de tullidos. Cada tanto se te arma una pelea de tullidos, ¿no? Que eso lo tenemos que ver también. La pelea de tullidos. Es muy buena, pelea de tullidos. A ver, tirándonos con las muletas, como Jimmy Timmy, ¿no? A ver, pero bueno. Hubo una posición todavía peor que esa pelea de tullidos. Hay algo todavía más ofensivo que eso que pasó, que es lo que ella me dijo y lo que yo tuve que retrucar. Que básicamente, vos me retrucás nazi, yo me vuelvo Hitler, no tengo ningún problema. ¿Entendés? Como esto es así. Vos te pones el uniforme de la SS, yo me cuelgo la gorra con la calavera y las tibias. Ningún problema. Porque lo que entiendo es que retrucar de otra manera, subestimar. El invitado español, y es importante decir su nacionalidad, el invitado español, de una manera muy vehemente, casi agresiva diría, me sugería que por favor supiera comprender que ella era aymara. Ay, no, claro. Ahí tenés. A lo cual yo me cagué en la risa y me está diciendo, en pocas palabras me estás diciendo que es india y no entiende. Pero lo del jujeño. ¿Entendés? Con pocas palabras me estás diciendo pasada, eso. ¿Qué pasó? Que decíamos que sí. El liberalismo hace estragos. ¿Entendés? Con pocas palabras me estás diciendo que entienda que se está poniendo relativamente nazi la cuestión porque pobrecita, es india. Pero te acordás que decíamos esto la semana pasada, si el gringo habla mal español, está aprendiendo, si el jujeño, que toda la vida habló aymara o quechua, habla un español exótico, es un retrasado. Sí. No es, bueno, no está aprendiendo. Sí, y la gringa puede decir
cualquier pelotudez, construir las oraciones de la peor manera. Sí, la Aymara puede cometer. Y ni siquiera la corregimos, le contestamos. Puede cometer un acto paciencia. Verbal discriminatorio y yo no tengo que contestarle en los mismos términos. ¿Cómo que no? Sí, obvio, te voy a contestar en los mismos términos porque yo también, como vos a mí, te considero sujeto. Entonces vos te aguantás los trapos, yo me los aguanto, vos también. ¿Entendés? Y las dos nos aguantamos. Que en pocas palabras es la guerra de tullido. No tengo ningún problema, pero vamos a pelear en los mismos términos. Vos me trataste, te agradezco. Tu interpelación me lleva a mí al lugar de la inteligibilidad social. Me volviste visible, me estás diciendo lo que me dice todo el mundo. Que mi sexualidad no es normal. Adelante con los faroles. Bueno, tu raza entonces tampoco. A ver quién tiene más privilegio, ¿entendés? Claro, a ver quién es más normal. Claro. O menos, no importa. Pero si estamos peleemos, en esos términos... Y peleemos, no voy a decir, bueno, pobre. En realidad, qué pobre. Dirigente, aymara, formada, sabe lo que está diciendo y quizás no estemos coincidiendo y quizás seamos enemigas en esto. Y bueno, y discutamos cuál es el problema. Eso es lo que se está llevando puesta la corrección política. Y la corrección política no va a permitir de aquí a poco que se pueda decir nada, que es la zona de confort del nuevo... O sea, lo que va a permitir es que se cuelgue, que es lo que pasa, la realidad. La realidad termina colgada. Entonces ya no es que vamos a poder decir, por ejemplo, de alguien con tantos privilegios como Demi Lovato, quien de paso digo, me encanta, que no tiene cintura y es cuadrada... Digo, de hecho, a mí me gusta porque no tiene cintura y es cuadrada. No, vamos a tener que decir que parece Marilyn Monroe. No, no parece Marilyn Monroe. Es Demi Lovato, no tiene cintura y es cuadrada. Y no me importa que me digan que soy gordofóbica porque eso no es la gordofobia. La gordofobia es otra cosa. La gordofobia es no poder decirle a nadie que te gusta porque es gorda. No, que hacer como si no existiera, como que no existe. ¿Entendés? No, no vamos a poder decir al disca, me gusta que seas disca. No fingir que no está pasando. Bueno, eso es lo que se está llevando puesto. Se lo lleva puesto y el humor negro, entonces el humor negro tiene que ver, como decía Lina, con el punto de enunciación. ¿Quién está haciendo el enunciado? Por eso yo decía, no es ocioso que el que me dijo tenés que comprender era el español. ¿Entendés? No, ¿qué tengo que comprender? ¿Que vino Hernán Cortés de tu tierra y nos hizo mierda a todas? O sea, ¿qué es lo que no tengo que qué es lo que tengo que comprender? Y que entre las cosas que trajo, además de la viruela, es el colonialismo que le colonizó a esta la cabeza al punto tal que piensa que la heterosexualidad es aymara, cuando la heterosexualidad es un fenómeno occidental, europeo o anglosajón, y o anglosajón. O sea, yo que soy la descendiente blanca, la criolla, se lo tengo que explicar a ella. Esto que hizo Hernán Cortés, o sea, tengo que entender. Como hay que entender que eso es lo bueno que tiene South Park, ¿no? Que siempre digo lo mismo. Son tan iguales que son capaces de actos de maldad. No es que son buenos, puros, ¿entendés? No, ningún bueno, ningún puro, nadie lo es. No hay buenos, no hay puros. Punto. Discutamos desde ahí. ¿Qué es el problema con las supuestas sectas radicales comunistas, los buenos y los puros? ¿Qué bueno y puro? Era peor que Torquemada. Finalmente llegaron a un extremo que vos decís, bueno, dejá que con Torquemada estábamos mejor. Quemame nomás. Eran 5 preguntas cuando venía la Inquisición. Eran solo 5 preguntas y era un desmembramiento y después la hoguera. No todo esto que me estás haciendo padecer. Quedémonos acá, era mejor lo otro. Claro, si dejamos el sal para que venga Stalin. Tal cual. Y antes de eso, si en realidad decimos que Kronstadt... ¿Entendés? Son contrarrevolucionarios. Bueno, ya. Nada, cerremos todo. Cerrame las 5 con un flan. ¿Entendés? Como, si en realidad tengo esta estrategia bolchevique que se le ocurre al señor Lenin de dejemos desgastar al ejército autoconvocado y autoorganizado de Kronstadt con el ejército blanco del zar para después invadirlos con el ejército rojo liderado por Trotsky. Bueno, ya llegamos a unos niveles de perversidad un poquitito altos. O sea, o vamos y nos invadimos y ya estamos con el ejército blanco, ejército rojo, ejército blanco contra un soviet independiente y aguantamos los trapos, o en realidad estamos alcanzando unos niveles de perversidad un toque sin altos.